Ciudadanos es el único proyecto de centro reformista que hay en este país y decidí dar el paso para contribuir a cambiar España. Considero que las personas que están en situación de vulnerabilidad necesitan un impulso y incluirlos en la sociedad, y por eso creo que además Ciudadanos es el partido que está en el lugar central para contribuir a dar ese. Habéis podido ver en este breve reportaje quién es la persona que hoy está con nosotros en Teleca. Es diputado de Ciudadanos, es el secretario general del Grupo Parlamentarios y se llama Alberto Reyero. Buenas tardes. Hola, Lino. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues vamos a hablar, bueno, vamos a recordar que esta es tu segunda legislatura. Tú estuviste de diputado de Unión, Progreso y Democracia en la anterior legislatura. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque fuisteis las primeras personas que empezáis ahora a dar lo que se llamaba el bipartidismo, a renunciar a los privilegios, pero bueno, es tiempo pasado. Tú que viviste la anterior legislatura y la actual, aquella entonces con mayoría absoluta, erais también cuatro, hoy sin mayoría de nadie, aunque un gobierno que tiene en cuenta el apoyo en algunas cosas con vosotros, ¿qué diferencia hay? ¿Es mejor más democracia, es mejor más pluralismo, es mejor más transparencia? No tiene nada que ver, yo creo que Nino tú lo puedes ver. O sea, el hecho antes los plenos eran plenos que no tenían ninguna vida y ahora por lo menos se intenta llegar a acuerdos y las actitudes, por ejemplo, del PP en este caso, no tienen nada que ver. A veces cuando hablan de eso del viejo y el nuevo PP, que se dice mucho, evidentemente las personas son otras, y eso también es un punto a favor. Yo creo que Cifuentes no tiene nada que ver con Ignacio González, pero también es que no les ha quedado más remedio que cambiar su manera de ver las cosas. Aunque yo creo que todavía les queda un camino que recorrer, porque todavía hay inercias que no las han superado y siguen pensando que tienen mayoría absoluta. Pero evidentemente ahora se hace más política, o algo de política, yo creo que habrá que hacer más en la Asamblea de Madrid. Antes no se hacía política, eso era otra cosa. Claro, ahora se hacen cosas como que antes nunca habían sucedido, como que alguien presentase una proposición no de ley, que el Partido Popular votase en contra y que esa proposición no de ley salga adelante. Uh-huh. Que ha pasado algunas veces donde Podemos, socialistas y vosotros, uh-huh, os habéis puesto de acuerdo en, claro, cosas puntuales. Claro. Eso ha ocurrido y muchas veces las PNLs, el problema que tienen es que luego el gobierno puede hacer con ellas lo que quiera, que eso también, de alguna manera nosotros estamos pensando en cambiar el reglamento y por lo menos obligarles a que se retraten más, como se hace en otros parlamentos autonómicos. Pero, por ejemplo, en los presupuestos sí que se han conseguido cambiar cosas. Se ha conseguido, pues a lo mejor no todo lo que hubiéramos querido, pero ha habido determinadas partidas, por ejemplo, algunas que a mí me tocaban más cerca. Yo llevo políticas sociales de la renta mínima de inserción, que llevaba totalmente congelada 5 años, y hemos conseguido darle un impulso. Y yo creo que a partir de ahí vamos a poder empezar a conseguir cosas. Y, por ejemplo, en ese caso concreto, al final se tuvo que sumar el PP cuando vio que es que habíamos llegado a un acuerdo con los grupos de la oposición y es que ese tema salía adelante sí o sí. Y yo creo que eso, vamos, es un cambio muy importante. Hay también un tema importante, es que por primera vez después de muchísimos años hay comisiones de investigación, uh-huh, hay comisiones donde se está estudiando la deuda, todo aquel dinero que se gastó en proyectos que luego algunos no sirvieron para nada, como el campo de la justicia, sí, donde sin decir que haya delito o haya robo, porque no se va a poder demostrar, pero sí hubo despilfarro, gasto y todo ese tipo de cuestiones. Ya llevamos varias sesiones, tanto de unas como de otras. ¿Tú crees que eso deja un pozo de cómo ha funcionado durante muchos años el PP en la Comunidad de Madrid? Corrupción, favoritismo, amiguismo. Yo creo que es que no hay ninguna duda, es que no solo son las comisiones, yo creo que simplemente hay que mirar a los juzgados, la cantidad de casos de todo tipo que tiene el PP. Yo creo que es un auténtico escándalo cómo se ha gobernado una comunidad. Yo creo que una mayoría absoluta precisamente lo que hace es esconder poder hacer esas cosas. Cuando uno no se tiene mayoría absoluta ya tiene muchos más problemas para sacar adelante cosas, pero evidentemente hemos vivido unos años terribles en la Comunidad de Madrid. O sea, los casos duros de la Gürtel, de la Púnica. La Púnica a mí muchas veces me sorprende, porque la Gürtel en muchos casos son temas muy antiguos, pero ya cuando estaba el foco de los ciudadanos, de los políticos en los temas, el señor Granados seguía haciendo de las suyas. O sea, es que eso me sorprende, porque claro, cuando nadie, en una época de bonanza, nadie se fijaba en el dinero que se gastaba, pero en una época de crisis, con todo el foco de la gente mirando,
seguían los temas. Y ahí parece que hay una segunda fase de la púnica, que temas que se paralizaron y que estaban a punto de aprobarse en determinados ayuntamientos, pues no se llegaron a aprobar precisamente porque saltó el tema de la púnica, pero estaban ahí haciéndose, con lo cual dices, bueno, es, o sea, a mí me resulta sorprendente, pero ya desde un punto de vista simplemente humano, antropológico, ¿no? Es decir, cómo hay gente que puede comportarse así. ¿Y qué cosas os preocupan o qué cosas queréis hacer en esta próxima, no legislatura, este próximo periodo de sesiones, en el siguiente? ¿En qué temas os vais a centrar, Ciudadanos? ¿Cuáles son vuestras...? Bueno, nosotros lo que queremos es seguir destapando, bueno, que realmente se empiece a gobernar con mucha más transparencia. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos. Hay una ley de transparencia nacional que no nos gusta. Hay un por medio unas iniciativas que también últimamente ha presentado el PSOE, que yo creo que van en el buen camino de transparencia. Yo creo que tiene que dejarse las cosas mucho, tiene que ser todo mucho más abierto para los ciudadanos, que conozcan lo que ocurre con mucha más facilidad, que los plenos, las comisiones sean mucho más abiertas, que el reglamento de la Asamblea en el que estamos trabajando y que es uno de los objetivos más inmediatos que tenemos, pues convierta a la Asamblea en un organismo más vivo, que yo creo que tú muchas veces, hablando contigo, tú eres bastante crítico acerca de cómo se producen los debates, que pueda haber réplicas, contrarréplicas, que las preguntas no se tengan que presentar casi con una semana de antelación, sino que se puedan presentar con mucha más agilidad. A lo mejor no vamos a poder conseguir lo que ocurre en el Parlamento Británico, en el que se pueden presentar en el mismo momento, pero porque eso, ellos tienen un recorrido mucho más largo que nosotros de democracia, pero sí hacerlo mucho más dinámico. Oye, hay otra cuestión que es importante, es que, por otro lado, como sois la matriz madrileña de un partido que creó Albert Rivera y depende con quién pacte, es más de derechas o más de izquierdas, vosotros aquí en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, habéis llegado muchos acuerdos en los cuales habéis firmado Podemos y vosotros. Eso lo dicen también cuando estáis pactando. Dice, firmo con vosotros aunque seáis tan de derechas. ¿Los de Podemos y Partido Socialista? Yo creo que, hombre, de inicio, tanto el Partido Socialista como Podemos pensaban que éramos más de derechas de lo que realmente somos. Eso ha ocurrido. Podemos posiblemente siga pensando lo mismo. Yo creo que el PSOE ha empezado a pensar que Podemos estar más cerca de centro. Y que, bueno, pues tenemos una posición de centro. Está gobernando el PSOE en Andalucía gracias a nuestro apoyo, ¿no? Yo creo que en ese sentido. Y yo, cuando decías, el partido no lo creó Albert Rivera. Yo creo que hay una diferencia importante. El partido lo creó una plataforma cívica en su momento, como reacción al nacionalismo, sí, que era casi el pensamiento único que había en Cataluña. Y luego, bueno, pues evidentemente la figura de Albert Rivera, yo creo que ha ocupado el espacio político de una manera formidable, ¿no? Pero nació de una plataforma cívica ante una situación que no estaban a gusto, y de hecho gran parte de los cuadros que crearon ese partido político provenían más del Partido Socialista de Cataluña que del PP, aunque siempre se ha dicho que Albert Rivera ha habido esa polémica de si estaba afiliado o no estaba afiliado al PP, ¿no? Que es un tema nunca aclarado, con lo cual, bueno, yo creo que para mí el Ciudadanos es un partido de centro. En ese sentido, pues tampoco se pueden apoyar sin complejos posturas que se pueden considerar más de derechas para en determinadas cosas y otras que pueden considerarse más de izquierdas, no, sin problemas. Claro. ¿Creéis que queda todavía mucho margen? Bueno, yo, desde mi punto de vista, muchísimo, para hacer unos partidos más democráticos, que sean democráticos por ley. Porque, por ejemplo, el caso de las primarias, que empieza a surgir hace muchos años como reivindicación de la izquierda, pues hoy está extendido en todos los sitios, vosotros también funcionáis con primarias, ¿no debería ser una ley que obligase a quienes se presentan a los partidos que fuesen democráticos también? Porque eso dice la Constitución, pero ese artículo de la Constitución no se ha desarrollado nunca. Claro, los partidos políticos tienen demasiado poder. Yo creo que ese es el gran problema. Y yo que dices que la izquierda fue la que promocionó las primarias. Yo creo que las primarias es un fenómeno que no proviene del mundo más cercano al nuestro. Yo creo que proviene sobre todo de los americanos, ¿no? Es un sistema. Lo decía en España, que claro, empiezan a hacer elegidas. Pero claro, pero es que yo creo que el origen es un origen tan distinto al sistema de partidos continental que es difícil trasplantarlo. Allí los partidos prácticamente no existen. O sea, se forman realmente para las elecciones, son plataformas más que partidos, y allí pues lo que son las primarias, pues yo creo que están mucho más desarrolladas, por supuesto, por tiempo, pero tienen más sentido. Aquí yo creo que estamos todavía por la tarea de ser capaces de compaginar lo que es un partido con un aparato fuerte, con unas primarias, porque se pueden hacer primarias para todos los puestos,
pero si esas primarias están totalmente controladas por un aparato muy fuerte, pues al final las primarias no son primarias reales. Con lo cual, yo creo que todavía tenemos que recorrer un camino, todos los partidos políticos, para que las primarias sean de verdad lo que deberían ser, que llevamos, me parece... Pero deberían ser democráticos por ley. Porque eso, si lo dejas a que cada uno aplique la democracia en su casa como quiere, pues ya sabemos, no se va a aplicar. Es que, Nino, muchas veces democrático por ley, a veces, si por ley son muchas cosas y luego las realidades son otras. Realmente en este país tenemos un problema de aplicación de las leyes. Y sobre el papel todos los partidos son democráticos. Lo que tenemos es que crear mecanismos, pues tipo primarias, tipo listas, si no abiertas, desbloqueadas, en los que la Secretaría General de un partido no tenga tanta fuerza a la hora de elegir cuáles son los que van en la lista. Yo creo que todo eso son medidas que pueden ir en la línea de lo que tú dices, ganar en democracia interna en los partidos, pero establecer por decreto o por ley pues que los partidos son democráticos, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, yo digo establecer por ley, es que si no hacen primarias, no cumplen la ley, no se puede presentar, igual que si no presentas una candidatura a un partido... Me parece bien, lo que pasa es que yo creo que debemos ir un paso más allá y que las primarias fueran auténticamente, que fueran reales y que yo creo que se hicieran bien, y que habría que establecer mecanismos para que pues no que los avales pues sean muy alcanzables por parte de los candidatos, porque hay veces que hay partidos que tienen primarias, pero como el sistema de avales es tan exigente, pues al final solo se presenta uno, con lo cual dicen, no, tenemos primarias por ley, pero solo se ha presentado uno y no hemos tenido ni que hacer elecciones. Eso ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso debería cambiar. En el fragor de las campañas electorales y cuando hay algo en juego, es muy recurrente lo de que sois el partido del IBEX 35. Sí. ¿De cuál de las empresas dices? Pues yo todavía estoy pensando, porque si fuera el IBEX 35, no sé, yo creo que tendríamos algún beneficio social, ¿no? Y no, la verdad no tenemos ninguno. Y además, fíjate que yo he trabajado, antes de dedicarme a la política, he trabajado siempre en la empresa privada. Por desgracia nunca he trabajado en el IBEX 35. No sé si a lo mejor ahora a la vuelta, como muchos políticos que luego vuelven y acaban trabajando en eléctricas y demás, yo diría que eso es un mito montado. Yo creo que el IBEX 35, los poderes económicos, el establishment, que es un poco, yo creo que lo que está detrás de todo eso, pues al final lo que quiere es certezas y seguridad. O sea, el dinero es muy cobarde y lo que quiere es que no haya, que haya estabilidad. Y yo creo que en ese sentido, pues Ciudadanos, pues puede ser una... puede despertar tranquilidad en estos sectores, y hay otros partidos que esa tranquilidad no la despiertan, pero yo creo que más allá de eso no pensaría. Recientemente el Parlamento de Madrid, la Asamblea de Madrid, uh-huh, ha aprobado el proyecto de ley para hacer la nueva Telemadrid. Sí. No sé si la había visto alguna vez antes, bueno, que era como una, como Telespe o TelePP, o sea, una cosa bastante descarada. Esta ley, que ha sido aprobada con el voto en contra de socialistas y Podemos, uh-huh, ellos dicen que va a ser un cambio para que nada cambie. ¿Tú crees que se puede hacer una televisión realmente pluralista, que se dé información, que no sea de partido en este momento dado, ni de coalición? O sea, que sea lo que es la BBC. Todo el mundo decimos que queremos hacer lo de la BBC, sí, pero no es posible. ¿Es posible con esa ley tener una televisión, por lo menos que no te dé vergüenza mirarla? No sé si es posible con esa ley, ese es el objetivo. No sé si hemos acertado en dar con la tecla adecuada, pero el hecho de exigir unas determinadas mayorías, que los miembros del Consejo de Administración no sean directamente elegidos por los partidos políticos, yo creo que van en esa línea. Yo creo que eso tenía que ocurrir también a nivel de estatal, a nivel de la televisión del nacional. Yo creo que nosotros es lo que hemos pretendido. Vamos a ver si acertamos. Creemos que va en el buen camino, y si hay que hacer correcciones en el futuro, las haremos. Pero creo que todo eso, aunque despierta determinados recelos, porque también, tampoco vamos a negarlo, lo que pretendían ahora con el nuevo reparto de escaños y demás, por decir, ahora lo controlaban estos, pues ahora vamos a controlar a nosotros, que eso es lo que estaba detrás. Y nosotros lo que pensamos es que no, la televisión madrileña es de todos los madrileños, no es de nadie. Y si una televisión pública además sirve simplemente de altavoz de alguien, pues es que esa televisión, yo para mí, no debería existir. O sea, no deberíamos prescindir de ella. O una televisión pública o es plural o no debe. Oye, en el acuerdo de investidura que vosotros que tenéis con Cristina Cifuentes, con el Partido Popular, uh-huh, ¿queda garantizada que no van a haber privatizaciones sanitarias? ¿Queda garantizado, sí, que no se va a dar más cuartel a la educación no privada, sino a la concertada, uh-huh, que a las demás? Hubo un problema ahí en los presupuestos
porque vosotros no queríais... Son cosas distintas. O sea, una cosa, las privatizaciones sanitarias, que además es uno de los puntos, no sé qué número, pero es uno de los puntos del acuerdo. La educación concertada, el sistema que tenemos, es un sistema en el que nos pueda gustar más o menos, y además se remonta al primer gobierno de Felipe González, que fue el que realmente puso en marcha la educación concertada, ¿no? Hubo debate al respecto, yo creo que un debate tramposo por parte del PP, porque estaba al mismo tiempo que estaba esperando el apoyo nuestro en los presupuestos, bueno, pues hubo una enmienda del, no sé si era del Partido Socialista o de Podemos, o sea, había aumentado el presupuesto para educación concertada, no sé, te digo una cifra, en 35 millones, y hubo una enmienda que se redujo, en vez de aumentarlo en 35, en 30. Entonces, a partir de ahí, el PP se dedicó a repartir por todos los colegios concertados de Madrid octavillas, diciendo que los tres partidos estábamos en contra de la educación concertada. Y bueno, esto es absolutamente ridículo. Nosotros no estamos ni en contra de la educación concertada ni en contra de la educación pública. Hombre, a favor de la educación pública, sí. Claro, hombre, por supuesto, pero que también de la concertada nos parece, bueno, pues que no vamos a... La concertada es como una especie de subsidiaria, ayuda cuando en aquellos sitios no llega, o sea, la... Lo que pasa es que la concertada tiene un problema, y es que la concertada debería ser realmente concertada, porque lo que hacen muchos colegios concertados es establecer unas barreras de entrada para las personas que tienen menos dinero. Tú, si vas a un barrio, cualquier barrio, a este barrio mismo, en Vallecas, y tienes a un lado el colegio concertado y en otro lado el colegio público, veremos, por ejemplo, qué nivel de inmigrantes tienen un colegio y el otro. La mayoría están en el colegio público. ¿Qué ocurre? Pues que los colegios concertados se les permite que cobren una serie de cantidades por determinadas actividades extraescolares, que se supone que son voluntarias, pero que suponen una barrera de entrada para determinados colectivos. Con lo cual eso tiene que ser realmente lo mismo. Es decir, en este caso, pues es una empresa o una orden religiosa la que se encarga de impartir una determinada educación, pero no tiene por qué haber una diferenciación en ese sentido. Pero, ¿tú a qué crees que se ha debido? Me supongo que es porque ha perdido muchos votos. Los primeros meses del gobierno regional lo que hizo es anular todas aquellas cuestiones que habían hecho los últimos gobiernos, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, pues desde abrir comedores escolares, rápidamente hacer una ley para que no se pueda privatizar más. O sea, todo aquello que habías hecho se ha deshecho. Ajá. ¿Tú crees que eso es porque realmente el cambio también ha llegado al PP o porque no le queda más remedio? Yo creo que es por las dos cosas, pero fundamentalmente porque no le queda más remedio. Porque, hombre, también es que los últimos años del PP han sido bastante desastrosos. ¿Los has vivido como diputado? Lo he vivido como diputado, y lo que decías de los comedores escolares es que yo he estado en algún pleno en el que el presidente González, ante una pregunta sobre el tema de lo que era la malnutrición de los niños, decía que en Madrid no existía malnutrición, sino que existían niños gordos. Es como decía, además es un absoluto desconocimiento, precisamente además en muchos casos la obesidad es consecuencia de que los niños están mal alimentados, con lo cual, o sea, era un auténtico despropósito, se negaba que existiera pobreza, les invitábamos a todos, paséense por el barrio y vean cuál es la situación, no sé en qué mundo viven, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos vieron que por ese camino iban muy mal. Y precisamente lo que intentaron es dar una orientación, no sé si sobre el papel o en la realidad, porque todavía estamos por ver, un poquito más centrista o menos de derechas de lo que era el PP anterior, ¿no? Vosotros tenéis un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular, pero ¿tenéis relaciones buenas, fluidas, con socialistas y con Podemos? Sí, vamos, tenemos... Yo creo que en ese sentido la vida parlamentaria, además... Yo creo que lo que hace es, muchas veces la gente de fuera se extraña de que haya buena relación entre unos grupos y otros, ¿no? Tenemos buenas relaciones con el PP, tenemos buenas relaciones con eso, y también las tenemos con el Podemos, podemos tener más diferencias con ellos en determinados momentos. ¿Habéis acordado también PNL? Pero hemos acordado cosas, claro, sí, sí. Y en algunas cosas, en la necesidad de cambiar, de regenerar el sistema y demás, pues coincidimos. Luego ya hay en otras cosas que evidentemente pues defendemos cosas totalmente distintas. De cara al futuro, ¿tenéis intención de, si las cosas van bien y Cristina se enrolla y la amistad es buena entre PP y Ciudadanos, entrar en el gobierno para pringarse, para responsabilizarse de lo que se hace? Nosotros desde un primer momento dijimos que no queríamos sillones y que no queríamos compartir gobierno, y de hecho lo que a veces hay un poco de discusión, ¿qué es lo que tenemos con el PP, ¿no?
si es amor o sexo, ¿no? Es decir, pues, ¿es sexo, pues no? En este caso sí, es más, yo creo que es más sexo, ¿no? Lo que fue es un acuerdo de investidura, fue un acuerdo para la investidura. Eso no significa que a la hora de ir aprobando sobre todo los distintos presupuestos, pues nosotros vamos a ir con nuestras exigencias, y no porque acordáramos una investidura va a significar que vayamos a aprobar cualquier presupuesto que se nos ponga delante, ¿eh? Y en ese sentido, pues si el Partido Popular no hace políticas que nos parezcan acertadas, pues estaremos en contra. Y esa es... Tú siempre te has dedicado en la anterior legislatura y ahora en Ciudadanos estar cerca de la problemática social. Uh-huh. ¿Qué cosas habéis conseguido que te sientas tú orgulloso de que han sido aprobadas o por lo menos han salido adelante? ¿Y qué cosas ves que el PP es reticente? Este tema social ahí es que no les entra muy bien. Bueno, antes te lo decía, yo creo que el tema de la pobreza es un... pobreza y desigualdad, que es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. A veces unos dicen, o sea, la derecha dice más que es pobreza, la izquierda dice que es más desigualdad. Yo creo que tenemos problema de las dos clases. Y en relación a la renta mínima, yo creo que le dimos un empujón. Hemos conseguido, al final supuso 30 millones adicionales de presupuesto. La Comunidad de Madrid, si la comparas con otras comunidades, estamos muy, muy por debajo en nivel de ayudas y demás. Yo creo que en eso hemos conseguido cosas, que además las organizaciones, las entidades sociales, pues puedan participar más, para además la gente encuentre trabajo y demás. Esa es una parte que yo, en mi parte, me siento orgulloso. Hay una que me quedó como una espinita: la cooperación al desarrollo es algo que se ha destruido en los últimos años de manera salvaje, tanto a nivel nacional como a nivel Comunidad de Madrid. También es cierto que hubo momentos de bonanza en que la cooperación al desarrollo fue bastante desmadre y hubo, bueno, pues proyectos que no tenían mucho sentido. Pero como comunidad no nos podemos permitir tener un presupuesto de cooperación al desarrollo de 250.000 euros. Más en estos momentos, claro, la crisis migratoria, claro, es decir, las guerras... Llenarnos, para darnos golpes en el pecho por el tema de los refugiados y demás, y no ser capaces de trabajar con países que tienen muchas más necesidades, ¿no? Entonces conseguimos, diríamos, si fuera, quieres que sea el político al uso, pues te diría que hemos cuadruplicado el presupuesto. Pero eso, hemos pasado de 250.000 euros a 1 millón. Claro. Es decir, pues hombre, eso todavía es muy poco. Y eso, en muchos casos, hubo muchas reticencias por parte del Partido Popular. A veces, en todos los partidos, también en el mío, también en el Partido Socialista, no todas las voces al final eran tan claras. Si hablas de pobreza en España, yo creo que todo el mundo le queda más claro. Pero cuando hablas de cosas que existen fuera, a veces es más complicado tratar de venderlas. Y yo creo que eso es algo que durante este periodo de sesiones trabajaremos para que a lo mejor podamos cuadruplicar, pero que sea ya una cantidad más alta para años próximos. Uno de los graves problemas que tiene la sociedad española y también la sociedad madrileña es el tema del desempleo. Tenemos cerca de 500.000 de madrileños que están parados, un buen número de ellos no tienen ningún tipo de percepción. Hay también un número de trabajadores que, siendo trabajadores, son pobres, sí, porque tienen contratos precarios, condiciones que no son muy dignas. Ciudadanos, ¿qué propone, qué plantea ante este, qué es el gran drama? Bueno, pues nosotros ahí planteamos dos cosas que... lo oye la izquierda, se les echan las manos a la cabeza, ¿eh? Pero yo creo que son propuestas que por lo menos pretenden cambiar la situación que tenemos, que no va a ningún sitio. Tenemos un sistema, ahora hablamos de la crisis, pero durante los últimos 30 años el nivel de paro en España, la media es 17-18%. Ese es el nivel en el que nos hemos movido. Ahora estamos por encima del 20%, con lo cual algo nos dice que el sistema laboral que tenemos no funciona. Se han hecho reformas laborales, en muchos casos nefastas. La última reforma laboral, pues, destrozó la negociación colectiva y puso demasiado peso en el empresario y se lo quitó al trabajador, cosa que es absolutamente nefasta. Pero nosotros lo que proponemos es un contrato único, que es una de las bichas que se oponen, sobre todo la izquierda, a él, porque lo que queremos es evitar la barrera que existe en este momento entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. Hay una parte que está muy protegida, pero hay una parte que no consigue entrar dentro de los contratos indefinidos, que sobre todo afecta a la población joven, que tiene un nivel de paro inmenso, y lo que pretendemos es que la indemnización sea creciente. Porque cuando dicen, es que los trabajadores los tienen un 45 días por año trabajado, ahora son realmente 33, pero eso era lo que tenían antes. Pero la realidad es que lo que se está percibiendo en este momento de indemnizaciones
son 12 días por año trabajado, porque los contratos que normalmente se terminan no son los indefinidos, la mayoría son los temporales, que son los que se van cortando, y hay mucha gente, hay una generación que está encadenando directamente contratos, con lo cual tenemos que buscar un sistema distinto. Nosotros proponemos este y a veces decimos, a lo mejor no tenemos la razón, pero esto es algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, porque si lo que queríamos, lo que propugnaba el PSOE, derogar la reforma laboral, bueno, y porque antes tampoco las cosas funcionaban bien, hay que hacer más cosas. Y luego otra, que aunque Podemos sí que también incluyó algo parecido, pero el PSOE sí que se oponía bastante, era un complemento salarial. Y es decir, el fenómeno que tú dices va en aumento, cada vez hay más trabajadores pobres, porque hay gente que encuentra trabajo pero no trabaja a tiempo completo, o encadena un contrato de un mes, se tira dos meses en el paro y demás, y lo cierto es que al final pues cobra en cómputo anual por debajo del salario mínimo, ¿no? Y lo que pretendemos es que se complemente vía impuestos los salarios de las personas con salarios más bajos. Y eso pues, por medio de esos sistemas que funcionan en otros países de Europa y que pensamos que aquí puede ser aplicable. Pero son dos puntos muy discutidos de nuestro... Pero medidas concretas propuestas para hacer desde el gobierno regional, con independencia de quien sea el gobierno próximo, haga reformas en un sentido o en otro, ¿qué se puede hacer? ¿Habrá que darle algo? Yo que sé, al que no cobre nada, ¿tendrá derecho a no morirse de hambre o a lo que sea? ¿No se puede hacer nada desde política autonómica? Desde política autonómica se puede hacer en esta segunda parte que dices, ¿no? En política de empleo la mayoría de las competencias están en el Estado central, ¿no? Es vía estatuto de los trabajadores, esa es la vía. Esta vía que tú dices, que son las personas que están fuera del sistema, que han agotado las prestaciones de desempleo y que no tienen ningún ingreso, pues hay sistemas de protección, y en este caso a nivel autonómico está el presupuesto de la renta mínima. Yo creo que en este año, pues no somos conscientes, pero cuando lo veamos a final de año, el año pasado se terminó con 120 millones de euros de presupuesto de renta mínima, el 2016 yo creo que estaremos en 160 millones aproximadamente de renta mínima. Se ha aumentado el mínimo, la cuantía mínima de la renta mínima, se ha conseguido que las familias, unidades familiares puedan cobrar hasta el salario mínimo. Yo creo que en ese sentido yo me siento realmente orgulloso de lo que hemos conseguido. Y ya por último quería preguntarte ¿cómo estáis reaccionando ante casos, por ejemplo, surgen el de un consejero que dicen que puede estar imputado, todo ese tipo de cosas? ¿Qué os dicen cuando le decís al PP que ha habido algunos casos de que pueden saltar? Parece ser que es corrupción de antes. Uh-huh. ¿El PP, vosotros pensáis que es consciente de que la corrupción es algo malo? Hombre, yo creo que es consciente de que empieza a tener efectos. En el acuerdo que tenemos con ellos, si cualquier persona es imputada, lo que tiene que hacer es dejar inmediatamente el cargo público. Y yo creo que los ciudadanos, algo que hasta no hace mucho no valoraban la existencia de la corrupción, de hecho había casos de corrupción en Valencia, que hemos tenido muy cerca, se conocían, y en las siguientes elecciones conseguía más votos. Yo creo que los ciudadanos empezamos a estar cansados y empezamos a castigar determinadas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido empiezan a ser conscientes de que tienen que su casa la tienen que arreglar, porque si no se van a encontrar con verdaderos problemas. Vosotros, en el poco tiempo que lleváis, ¿os habéis encontrado también algún manirroto de estos que también que tiene inclinación por la cleptomanía, todo ese tipo de cosas, o no hay ladrones en Ciudadanos? Madrid yo no he visto a nadie, pero esperamos que sí, que yo tampoco, yo soy de los que pienso que no es ningún partido, ni somos tan puros que estamos libres de la corrupción. Lo que tenemos es que ser capaces de reaccionar cuando existan esos casos. O sea que yo no he visto ninguna cosa rara, pero si la viera yo no estaría a gusto en un partido en el que hubiera personas corruptas. Pues compañero, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti. Esta es tu casa, como te pilla cerquita casi andando de la Asamblea. Cuando quieras. Cuando tengas algo que decir, esta es tu casa. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a continuación al debate de siempre, donde se quedará nuestro amigo y compañero y dos compañeros más que se van a sentar de un momento a otro. Pues nada, casi sin interruptus, pasamos... ¿Estamos bien colocados o...? ¿Estamos bien colocados? Que salga bien Julito, ¿eh? Que luego le tenemos en un bar de alterne por las tardes y tiene que dar buena imagen.
preguntarle una cosita a Alberto. Sí, sí, no quiero, quiero hacer la noticia, ¿eh? Claro. No, como ya has finalizado la entrevista, pero bueno. Sí, vamos a darle continuidad a esto. Seguimos con el debate después de la intervención. Está con nosotros Julio. Siempre se me olvida tu apellido. De la Fuente. De la Fuente, ahí está. Qué gran apellido para ser un periodista. Es verdad. Excelente chaval, periodista de Europa Press, y Rafa Gómez Parra, bueno, pues el maestro de todos nosotros. Pero antes de que pasemos al debate, que yo me gustaría hoy que tratásemos dos temas, es cómo va lo de la gobernabilidad a nivel central, y luego que nos detengamos un rato en el tema de los títeres, de la aberración de gente en la cárcel, los errores que se han cometido en el ayuntamiento. Pero antes, Julio, me parece que quería preguntarle a Alberto algo. Quería preguntarte, Alberto, porque yo he estado muy atento a la entrevista, y quería conocer qué fueron de las causas perdidas que cuando estabas en UPyD llevabas. Por ejemplo, se me ocurre ahora pues todos esos presuntos fraudes que había en la agencia de tutela del menor de la Comunidad de Madrid, y otros asuntos que fueron causa de esa ya difunta UPyD, y quería saber si los vais a retomar vosotros desde Ciudadanos, uh-huh, o tú concretamente, a pesar de que estés en otras siglas ahora. Bueno, el caso que comentas de la agencia de tutela de adultos es el caso de la situación, además, que me parece absolutamente indigna, en la que se encuentran muchos tutelados de la Comunidad de Madrid, que son en muchos casos personas con enfermedad mental. Ese es un tema que estamos siguiendo. No ha habido una continuidad absoluta, porque además es un asunto que nos preocupa y que tiene el suficiente calado. De hecho, hace dos semanas pedimos la comparecencia de la directora gerente de la agencia de tutela, y ya hemos hecho unas propuestas que vamos a ver si conseguimos ahora, que no tienen la mayoría, conseguir cambiarlas, pero más en el sentido, además, de conseguir mecanismos precisamente para proteger los patrimonios de estas personas. Sí, sí, que no lo habíamos comentado, que era precisamente claro, eso. Incluso hubo un caso, mientras hacíamos el tema del ANTA, que yo había veces que nos llegaba mucha gente, yo no llegaba a ver corrupción en el ANTA, si no mi actuación hubiera sido distinta, pero sí que ha habido una gestión absolutamente nefasta y que ha tenido abandonada mucha gente. Lo que vamos a hacer es precisamente que haya una revisión de las cuentas que presentan. Cuando hace tres años es que no presentaban cuentas directamente a los juzgados, o sea, es algo que es obligatorio según el Código Civil, ¿no? Y les dejaba en una situación absoluta de indefensión, ¿no? Sin mejorar la atención de esta gente, que tienen los mismos derechos que los demás. El que tengan una enfermedad mental no significa que no tengan los mismos derechos que tenemos el resto, que a lo mejor tenemos otro tipo de enfermedad mental, ¿no? Y bueno, pues buscar mecanismos precisamente pues para que se controle, se hagan auditorías de cada una de las rendiciones de cuentas que se presentan. Hay tutelados que no tienen un duro, pero hay tutelados que tienen muchísimo dinero. Hubo un escándalo en ese momento de la Fundación AFAL, que es que había, ya es que se hablan de tantos millones que yo me pierdo, pero hablaban de 2.000 millones de euros, que era la familia Cereceda. Y ahí sí que hubo, y hay un proceso abierto, y de hecho se está juzgando en este momento, hay gente imputada, porque ya había directamente robo, y era una banda organizada. Entonces, bueno, pues ese es un tema que vamos a seguir, y yo creo que de la parte social, los temas que ya fui viendo en la legislatura pasada, pues evidentemente pues me alegro vamos, que los, vamos a seguir que tengan continuidad. Vamos a pasar ya de nuevo el tema del debate. Ahí me gustaría que Rafa, que es siempre un buen olfateador de la realidad política, si tienes alguna información nueva o algún presentimiento de lo que está pasando, porque a mí me ha llamado mucho la atención que las anteriores semanas, que estuvo también el compañero Julio aquí con nosotros y debatimos a fondo sobre los pactos, la noticia era el desencuentro, eran las opiniones de los ciudadanos. Hoy parece que hay acuerdos o no, o por lo menos diálogos entre ellos, y no es tanta noticia. ¿Tienes algo nuevo? ¿Cómo está la situación? Sí. Bueno, yo tengo una información que a mí me parece muy relevante, que yo creo que va a salir en los próximos días. Se está rumoreando mucho el tema y, bueno, hay periodistas intentando confirmarlo o no. Y es que ha habido una reunión en la Zarzuela donde Alfonsín, que es el jefe de gabinete, el jefe de secretario de la Casa Real con el rey Felipe VI, le ha pedido directamente a Rajoy que se vaya. Que se vaya. Porque la situación es insostenible. Es decir, el PP ha intentado utilizar al rey Felipe VI clarísimamente, es decir, para sus componendas, es decir, para su idea de cómo ahora no quiero, ahora sí quiero, espérate a ver que si estos ceden en alguna cosa, mientras tanto voy ganando tiempo, etcétera, etcétera.
y la situación pues parece que se puso muy tensa. No fue el rey Felipe VI directamente el que se lo dijo a Rajoy, pero sí parece que estaba adelante. Y Rajoy dijo directamente que no. Entonces la situación es bastante grave, digamos, hay un enfrentamiento directo, digamos, entre una persona que no tiene un poder real, pero que la propia Constitución y el propio Rajoy pues le ha dado ese poder. Es decir, hay una situación muy complicada. Llama la atención que el único monárquico sea el que le da caña a la monarquía. Claro, pero es decir, si, claro, es que claro, la idea de, que yo creo que tiene el PP en muchos casos, como habéis estado comentando un poco con lo que ha pasado con la mayoría absoluta y tal, es que piensan que no tienen que negociar con nadie, ni tienen que hacer nada, ni tienen que cambiar nada. Entonces, claro, estáis hablando del tema de la corrupción. Es decir, yo cuando te escuchaba a ti, decía, bueno, resulta que ahora estamos pidiendo la dimisión de Rita Barberá en Valencia, porque al parecer no se ha enterado de nada de la corrupción que estaba haciendo. Y aquí, por ejemplo, a Esperanza Aguirre nadie le pidió explicaciones nunca, es decir, siendo la jefa de todo el asunto, etcétera, etcétera. Es decir, el PP se ha acostumbrado a una forma de ser que no puede ser, es decir, que no puede ser dentro de la situación. Entonces, en los próximos días, yo creo que esta crisis, digamos, entre lo que es el jefe de Estado, que aunque no tenga poderes, y, digamos, un partido que intenta utilizar, digamos, las instituciones de su manera, tiene que ceder. ¿Qué está pasando también? Pues que también los habéis hablado antes del IBEX 35, habéis hablado antes de los empresarios, etc. Yo creo que sí tienen mucho que decir. Siempre es importante lo que se cuece, digamos, entre ellos, etcétera, etcétera. Y tienen fuerza, porque tienen fuerza en los medios de comunicación, tienen fuerza en distintos sitios. Y también tienen, entre estos medios, pues también se está abriendo un poco la idea de que alguna solución hay que buscar. Es decir, que, como tú decías efectivamente, ellos lo que quieren es estabilidad. Y si la estabilidad no se la da el PP, como se la quería dar en esa especie de capitalismo de amiguetes que había, pues hay que buscar otra situación para que efectivamente las cosas puedan surgir. Y eso es un poco lo que... Tú que estás en activo, político en activo, ¿esto te suena...? En los corrillos, no puedo decir si te suena realmente o has hablado con el rey o con alguna persona cercana, ¿no te suena esto algo? Hombre, yo creo que todo lo que comentas es razonable, pero a mí no me ha llegado esa información. Va a llegar. Pero bueno, yo, vamos, tampoco me extraña, ¿eh? Yo creo que, porque a veces incluso también me imagino que o sea, yo la actitud de Rajoy, la verdad, me ha parecido absolutamente incomprensible, ¿no? Es decir, además... utilizar, ser tan cobarde de no ser capaz de presentarse, decir no tiene los apoyos, pues tu obligación es buscarlos. Eres la lista más votada, búscalos. Y yo me he imaginado, pues conversaciones del rey y conversaciones también de Europa. Yo creo que de Europa también le han tenido que poner bastante firme a la hora de decir, oye, esto aquí lo que queremos es ponernos de acuerdo, que haya un gobierno y dar una continuidad a las cosas, ¿no? Pero en concreto eso a mí no, por lo menos... Yo creo que el debate ahora está quién va a ser el sucesor de Rajoy. Yo pensaba que del rey. Digo, Julio lo trae exclusiva a Teleca. Porque a lo mejor llega Rajoy y dice, será tequito. En fin, no sería la primera vez. Por ejemplo, en Bulgaria pasó eso también. Se puso como presidente del gobierno. Buen sitio. Pero yo creo que ese es el debate, porque Rajoy está acabado, fue un cobarde, como bien comentas. Y además ahora la pelota le ha pasado a Pedro Sánchez y yo creo que se han dado cuenta que esa pelota no va a regresar, como en su estrategia primeramente pensaban, que iba a regresar otra vez a su frontón. Yo creo que se va a quedar ahí y veremos si sale un gobierno con los apoyos o si hay que repetir nuevas elecciones. A diferencia de lo que debatimos aquí hace un par de semanas, yo creo que ahora todos quieren llegar al gobierno, pactar gobierno con el PSOE, a cualquier precio, es decir, han tirado los precios. El mercadillo está bajando continuamente. Desde al principio todo es referéndum, tal, líneas rojas, y ahora es por favor, que me coja a mí. Eso. O sea, que me coja a mí, que me quiero casar. Entonces, la situación ha cambiado y ha favorecido mucho al PSOE y a Pedro Sánchez. ¿Tú ves posible que haya algún tipo de acuerdo donde entrando o sin entrar, apoyando, absteniéndose, todo se resuelva entre PSOE, Ciudadanos, Podemos y grupos alternativos, dejando atrás los separatistas, porque eso a vosotros la Unidad de España os pone muy nerviosos? Sí. Yo con Podemos, nosotros
pensamos que no es posible, porque además... ¿qué es, ¿y pactáis en la Asamblea? Porque aquí ¿qué es claro, Podemos? ¿Qué es Podemos? O sea, Podemos más las confluencias. No, Podemos, Podemos. Ya las confluencias, cada uno está buscando su vida. Bueno, pero entonces Podemos, ¿cuántos son? 42. Claro. Eso daría, no sé, habría que hacer eso que tienen en la tele del pactómetro ese para ver los que suman y los que no suman. Yo creo que difícil llegar a un acuerdo de gobierno. O sea, una cosa es acordar determinadas cosas concretas con Podemos. Otra cosa es dejar gobernar. Y otra cosa es ya hablar de palabras mayores, que es de gobernar. Y yo creo que tenemos una visión del mundo y de España totalmente opuesta a la de Podemos. Yo creo que es claro, ¿no? En ese sentido, yo aquí jugaría pues también, pues eso, que no solo con el apoyo, también podría existir. Yo creo que lo que se está explorando ahora, la posición de Podemos, dice que no quieren hablar mientras estén hablando con Ciudadanos. Bueno, pero como dice Julio, las cosas... Bueno, eso es lo que dicen hasta ahora. No quieren, no te adjunto mientras... Yo creo que dentro de un mes no va a haber líneas rojas. Yo creo que es un poco lo que está diciendo él. No, digo, por los suelos, yo te estoy dando un plazo más largo para decir, tú estás poniendo, sigues poniendo una línea roja. Es decir, no con Podemos, no, pero no sé por qué, porque, es decir, lo que se está discutiendo con Podemos o no está discutiendo con Ciudadanos, digo, al revés, no es si vamos a hacer un referéndum en Cataluña, es que vamos a ver si vamos a hacer un gobierno. Está discutiendo y si, y, o si vamos a apoyar un gobierno. Yo creo que hay tres problemas. Es decir, por ejemplo, lo que está apostando ahora gente de derechas, más, digo, incluso dentro del PP, es por una posible gobierno Ciudadanos-PSOE con su abstención. Uh-huh. Es decir, ¿es posible eso? Pues sí, sería posible siempre, como tú dices, que cambiasen a Rajoy. Ya veremos luego el recorrido que pudiera tener ese gobierno. Pero no, por eso digo, no. Como investidura, sí. Ningún gobierno, yo creo que en esta legislatura... Que durará más de 2 años. Exactamente. Yo también opino lo mismo. Es un gobierno para andar por casa, decidir que se ha roto el bipartidismo, es decir, que es reconocer que se ha roto el bipartidismo y que, por lo tanto, se entra en una nueva transición donde hay que negociar todos con todo y todo. Entonces, yo creo que eso de con Podemos no, o con Ciudadanos no, etcétera, etcétera, yo creo que eso, como tú bien dices, se está rompiendo. Segundo, yo tampoco entiendo que, digo, esto ya es una cosa que no acabo de entender, que hacer un referéndum o no sea romper España. Es decir, eso también viene en una decisión ideológica muy... muy que puede hacer cualquiera, pero que no tiene tampoco sentido. Es decir, yo no creo ni que Podemos quiera romper España porque era un referéndum, ni que Ciudadanos diga que hacer un referéndum es romper España. No. Es dar la idea de que es que los catalanes quieren separarse y en cuanto hagas el referéndum cogen y lo votan. Es decir, que yo creo que en un mes, es decir, cuando se acabe este periodo de eso, yo creo que se va a abrir unas posibilidades que no ahora mismo... No están sobre la mesa. Sin duda, yo creo que lo que tiene que empezar es a correr el reloj de la investidura. Yo creo que eso es lo que hace falta para tener esos 2 meses, como, o sea, lo que ocurrió en Cataluña en el último minuto del partido, pues yo creo que era algo que era impensable. Yo creo que ese efecto, eso se va a producir. No sé cuándo las líneas rojas empezarán a desaparecer por parte de la mayoría, pero evidentemente se van a facilitar mucho más las cosas cuando el plazo se acabe o cuando estemos más cerca de que se acabe. Y yo no pienso que un referéndum diría que rompe España. Lo que significa el hacer un referéndum es que la constitución que tenemos no nos vale. Habrá que hacer otra. Claro. Sí, entonces, no, es que para hacer el referéndum... O hacemos otra o reformamos la constitución. Nosotros pensamos que lo que tenemos es que reformar la constitución, pero no hacer otra. Otros están en lo que hay que cambiar es el sistema de cabo a rabo e introducir otras cosas que en principio que no entran en nuestros idearios. Es decir, nosotros creemos que se debe reformar la constitución, pero eso no pasa por un referéndum. Como vamos a tener todavía varias semanas, y yo creo que se ha producido cosas muy positivas, es que en los últimos 15 días no ha habido... tanto trueno, tanto ruido, y dialogar entre ellos es positivo. Ahora me gustaría que analizásemos entre todos lo que ha pasado este fin de semana con ocasión de un acto de unos titiriteros expuestos para niños, que no era para niños, y que dio lugar a algo que me parece que es un gran retroceso, que no estamos ya, yo hoy estoy feliz ahora mismo porque los chavales que les detuvieron ya están en libertad, con lo cual, pero yo creo que hay un precedente muy negativo que signifique que alguien haciendo uso de la libertad de expresión vaya a prisión. Entonces, es una decisión que es una barbaridad desde mi punto de vista, pero... Y que ahí están acojonados todos.
porque pues, salgan a la calle empiecen sí, a detener. Es que parece que ha sido como un aviso. Lo que pasa que yo creo que también. Claro, lo que pasa que yo creo que también, dejando atrás el tema, que es una barbaridad, es un error de bulto judicial, yo creo que los nuevos tiempos, las nuevas formaciones, tienen que tener un nuevo concepto de lo que es la dimisión. Los países nórdicos, donde está la socialdemocracia muy desarrollada, no dimiten como aquí por corrupción y porque te viene la Guardia Civil y entonces no puedes compatibilizar la cárcel con el despacho. La dimisión es una responsabilidad política por algo que tú crees que no has conseguido un objetivo que tienes. Con lo cual, yo creo que si alguien dimitiese en el Ayuntamiento de Madrid, no pasa nada. No pasa nada. Es que se ha montado un follón, ha habido algo que es desagradable y de eso ha originado una cosa mucho más desagradable que la detención de dos jóvenes, algo impresentable, y de eso tiene que responsabilizarse y no puede ser la ordenanza del Ayuntamiento. Julio, tú que estás más al tanto de estos marrones. Vamos a ver, son dos temas totalmente distintos. Yo, si quieres, abordamos la obra en sí. Pues bueno, fue una obra pues un poco a mi gusto. Eso es de artistas. Eso es desagradable, todo lo que puede de mal gusto, lo que fuera, pero bueno, quiero decir. Pero libertad, libertad. Por supuesto, claro. La libertad de creación es libertad, que estaba mal programada para niños, pues efectivamente, ellos han reconocido en una entrevista que hoy hemos podido ver en varias televisiones, en otro acto que tenían en Granada, que no era una obra para niños, ahí hay un error de programación. Pero la libertad de creación hoy en día, más que de expresión, yo creo que es de creatividad, de libertad, de poder utilizar todos los elementos creativos para hacer una obra de ficción, porque esto no deja de ser una obra de ficción. Creo que en una sociedad madura, democrática, ya no hay que remontarse a los países nórdicos, en cualquier sitio de Europa deberíamos dejar más mano ancha a libertad de expresión, siempre y cuando no conculque otros derechos, como son el derecho pues, a la intimidad o el derecho a no ser calumniado, ni injuriado, ni hacer apología de terrorismo. Y yo creo que en este caso pues no se ha hecho ninguna de las tres cuestiones. Otra cosa que estaba mal programada y que puede ser un poco de ser una obra pues desagradable, pues como igual que puedes ir a una obra de teatro y no te gusta y dices, bueno, pues yo me voy porque están fumando. El cuñado de Esperanza Aguirre hizo una obra que se llama Me cago en Dios. Claro. Efectivamente, no pasa nada. ¿Qué pasa? O como decía hoy uno. De mi punto de vista, y creo que me contestes tú, vamos a ver, yo creo que no puede ser nunca delito opinar. Igual que, por ejemplo, no puede ser nunca delito ver o exponer una película pornográfica. Efectivamente. Si la pones en una guardería, claro. El problema no está en la pornografía. Es que he dicho, ¿pero tú crees he leído hoy sobre una guardería. Creo que era el tuyo. Efectivamente, digo, me estaba acordando de una guardería. Le pones una si por error guardería, pones una película en una guardería, pues podrás decir, oye, por favor, claro, no vuelva a pasar y pedir responsabilidades al jefe de estudios. Pero no le podemos mandar a la cárcel. No, pero el jefe de estudios cambia de cole. Efectivamente. Eso, bueno, y aquí hay otro problema de subvenciones. Pero un segundo, hay un problema mediático también. ¿Por qué el ayuntamiento tiene que subvencionar una cosa en la calle? Que es carnavales. Otra cosa porque hace lo mismo que Gallardón, porque externaliza. Otra cosa es que esa obra de teatro, o sea, contrate unos profesionales para hacer una obra de teatro dentro de un teatro. Claro. Eso sí. Pero para hacer los carnavales en la calle, yo no entiendo lo de la subvención. Bueno, o sea, lo de pagar a la gente para que haga unos títeres en la calle. Pues es un acto más de una programación de un ayuntamiento. No, pero no en la calle. Porque en la calle ¿no te gusta en la calle? No, porque en la calle en la calle es de todos. Es decir, sí, bueno, en la calle es de todos y también hay terrazas. Quiero decir, a mí me puede molestar cualquier otra cosa, quiero decir. ¿Que tú prefieres en un espacio más cerrado? El ayuntamiento tiene un teatro. Sí. Digo, pero vamos, si tampoco es una discusión importante. Yo lo que digo es que las cosas populares, por ejemplo, unos carnavales, no tienen que tener una subvención, son cosas de los vecinos. Tú apuestas más porque sea algo autónomo. Claro, que salga la gente a la calle y que haga tal. Como las cabalgatas que había. Exactamente. Que ahora no, es que yo, ahora yo, en vez de que salga la gente a la calle a hacer una chirigota, yo contrato una chirigota. No, oiga, ¿no? Acabo de entenderlo. Entiendo. Pero vamos, que no es. No conocemos tu opinión sobre esto. La detención, ¿qué te ha parecido? Yo estoy de acuerdo que son dos cosas distintas. Y en este caso, además, la detención, o sea, es un juez el que toma una decisión en base a información. Yo he leído un poquito por encima el auto y demás, o sea, es en principio. Tú eres abogado, ¿no? Yo soy licenciado en Derecho. ¿Tú crees que eso es el enaltecimiento del terrorismo? Es que eso lo tiene que decir un juez. Yo creo que en ese sentido,
no me toca a mí al decir si eso, puedo tener una opinión y demás, pero yo creo que la libertad de expresión tiene límites. Ya formulado los tres límites que suelen marcar. No solo eso, imaginaros el ejemplo que tú pones de una guardería. Si continuamente a unos niños se les pusieran películas pornos por parte de los cuidadores, pues eso sería, sería una enfermedad. Eso sería un delito. Hombre, claro, claro. O sea que, por supuesto. Por eso, o sea que claro, la libertad de expresión no puede justificar absolutamente todo y puede haber límites. Considerar que una pancarta que diga Al-Qaeda sea enaltecimiento del terrorismo, pues... Bueno, a lo mejor no era una pancarta, era un simulacro de una ficción donde el policía trataba de... Pero bueno, que te puede gustar o no. No se decía... Pero estamos también a golpe de repercusión mediática. Lo que pareció es que, vamos, yo por lo que he leído en la prensa, que tampoco es un tema que sepa mucho, pero parece que los padres que estaban viendo el espectáculo llamaron a la policía. O sea, que es como decir, los propios padres consideraron que había algo. Yo no llamo a la policía pues porque pienso que todo es maravilloso, pienso que aquí se está haciendo algo que a mí me está resultando incómodo, con lo cual los que lo estaban viendo se sintieron ofendidos por la razón que fuera. Sí, pero yo también he oído en la SER, a los periodistas que dieron la primera noticia, reconocer que ellos se dejaron llevar también por esa primera noticia. Es decir, es que hay un enaltecimiento del terrorismo, y ahora han tenido que reconocer que no era el enaltecimiento del terrorismo, que era una pancarta que sale en una obra y que no tiene, y que no dice Gora ETA. Y digo yo, es que hay una presión mediática claro, muy fuerte. Y digo yo, debería haber dimisiones, alguien tiene que responsabilizar de esto que se ha montado, porque esto es un chocho que se ha montado impresionante. Pues si hay responsabilidad, tiene que dimitir, claro. Yo no lo tengo en esto claro. Ni otra cosa. Yo no lo tengo tan claro que debería haber dimisiones. No, en este caso. Porque había que ver el hecho en sí, y si tú consideras que ese hecho, o una institución que ese hecho, es realmente suficientemente grave para que un concejal dimita. Yo tengo mis dudas. Otra cosa es que por responsabilidad sí que puedas asumir que tú en la cadena de jerárquica de mandos, pues has tenido... Alguien se le ha olvidado decir que la obra no era para un niños. Error. No, yo entiendo más si hay una disputa entre la alcaldesa y la concejala. Es decir, si yo como alcaldesa, que soy la que llevo la pérdida de confianza y demás, decido que este concejala no ha respondido, digamos, de esa manera, entonces pues tiene que dimitir. Si no, no, es decir, yo entiendo lo que tú dices, que por ese asunto mismo en concreto, no. Ahora, si ese asunto trae una consecuencia dentro de la propia organización municipal... De pérdida de confianza... Y no nos olvidemos que esto es una reiteración por parte de la propia concejalía de errores o no errores, porque algunas veces errores de las placas. Es decir, hombre, pues yo creo que las cosas hay que hacerlas por lo menos con prudencia, porque además... Hay que también tener cuidado con los sentimientos de determinadas personas y considerar, pues en muchos casos, es que ya franquistas se convertían absolutamente en todo, ¿no? Y todo menos ellos. Menos ellos, es decir, eso es una locura. Y también recordemos que esta concejala de Cultura es la que sustituyó al que era el principal, el que era concejal de Cultura, que era Zapata, que también metió la pata en determinadas cosas, ¿no? Con lo cual, hombre, no, parece que escribió unos tweets en el año 2011, ¿no? Eso yo, para mí no es meter la pata, pero bueno... La alcaldesa consideró que tenía que dar ejemplo cuando empezó a entrar al gobierno y tal. Yo creo hombre, que esa dimisión y, o esa... Y no tener tanta paciencia como Gallardón y Esperanza Aguirre o los anteriores alcaldes tardar 40 años en quitar la calle General Mola. Es decir, es que claro, es que no hay el mismo baremo. Le dijo la sartén al cazo, ¿no? Yo cuando escucho a Aguirre le dijo la sartén al cazo, porque, hombre, autoaplícate a ti tus sí, pero desde mi punto de vista, decir que Aguirre hacía otra cosa, pues ya lo sabemos. Por eso no somos del PP. Y por eso hacemos cosas para que... No, pero porque que queremos cambiar las cosas. Pero la persona que deja las calles franquistas... Ah, claro, ellos. Pero para mí no tiene... Es la que critica ahora y que te has equivocado. Para mí tiene más legitimidad, pues, Alberto Reyero pidiendo la dimisión, si la pides, que todavía no te he escuchado, de Celia Mayer que Esperanza Aguirre. Efectivamente, claro, es que ¿qué quieres que te diga? Claro, es que no es lo mismo motivo. Claro, pero vamos a ver, yo creo que si esto sucede
y nadie hubiese habido ninguna denuncia y no salen los medios de comunicación, claro, no, pues, no, nada. No, no pasa nada. Mal porque no pasa nada, pero sí. Yo, alcaldesa, le digo a alguien, digo, tronco, tú eres tonto. ¿Cómo vas a hacer una programación y no avisar a los niños? Y ahí es donde viene la crisis. Eso es. Pero un segundo. Pero como a partir de ahí se ha montado el incidente y según sale en la puerta había un charco y se cayó y le pilló un coche y vino la policía municipal, se ha montado un chocho. No, y el chocho. Entonces, alguien tiene que montar responsabilidades. En los países nórdicos se dimite cuando alguien plantea en 6 meses rebajar la lista de espera en 6.000 y no lo rebaja porque cree que es su obligación. O como es que Julio, porque pierde la confianza. Claro, eso es. Y que no hace falta equivocarse. A raíz de este suceso, pues nos hemos enterado las formas de licitar determinados actos, que lo habéis comentado antes. Y, por ejemplo, que por un céntimo no haya pasado el margen concurso, legalmente para hacer un concurso público, es hacer lo mismo que hacían los del Gürtel, sí, 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 para adjudicar los contratos al dedo. Entonces eso a mí no me gusta nada. ¿Y qué hacía Gallardón con la empresa pública de la cultura? Externalizaba los servicios. ¿Qué han hecho ellos? La única diferencia es que Gallardón privatizaba a aquellos que le hacían gracia a él y estos privatizan los que le hacen gracia a ellos. Entonces, para mí no me sirve cambiar el gorro, yo quiero airearme. Ya, y para eso tienen que poner en marcha lo que han prometido, que es otra forma, claro, de hacer política. Eso es. Sí, sí, pero vamos, yo creo que el tema de los titiriteros está exagerado por todos los lados, no solamente por el hecho de que metan en la cárcel. Es decir, tú metes en la cárcel a Miguel Blesa y le quitan al juez durante 17 años, claro, condenan 17 años, claro, metes en la cárcel a dos titiriteros, que pobrecillos, no, vamos, digo yo, que no se van a escapar, y si se escapan, no, pues vamos, hecho, pero, la fusilan. Pero yo creo que hay dos cuerpos distintos. Y no le pasa nada al juez. El cuerpo, o sea, jurídico, eso no se entiende, es nada. Una aberración, que lo que ha hecho es dar más luz todavía al caso, claro, porque lo otro, evidentemente, pues era un error, que si no hubiese pasado nada, pues se quita, que juzguen, si se le hace falta una multa o lo que sea. Las jueces están para interpretar, claro, las leyes, no solo para seguirlas al pie de la letra, que habría mucho que también que discutir sobre si siguió al pie de la letra este juez, pero bueno, sea como fuere, estamos contentos porque han sido liberados hoy y veremos por qué. Esto es una libertad provisional a la espera de un juicio, si se rebaja, si la audiencia si la audiencia nacional rechaza asumir el caso por terrorismo y lo pasará a un tribunal menor, y a lo mejor los vemos en audiencia provincial o en otra instancia. Bueno, la buena noticia de hoy ha sido que lo veremos, la libertad de estos jóvenes que han pasado 4 días en alguien donde yo no se lo deseo a nadie, que es la prisión, por algo que es defender una idea, defender una expresión, que me guste o no, tiene que tener la libertad. Pero es que todas esas cosas no tendrían que tener discusión, es como lo habéis sacado de las calles franquistas. Es decir, eso no tendría que haber discusión. Es decir, salió una ley. Oiga, que por el bien de las cosas, digo yo, que tampoco es una cosa rara. Es decir, no estoy diciendo que pongan en la calle a Stalin. Estoy diciendo simplemente, quite usted las calles, claro, que pueden... eso. Y luego dice, no, es que la gente se puede oponer. Yo nací en la calle Conde Peñalver. O sea, Don Ramón de Torrijos. Que era Torrijos toda la vida. Y estaba al lado la calle Hermano Miralles, donde yo estudié, sí, que eran dos falangistas, unos hermanos falangistas. Y se llamaba antes General Porlier. La cambiaron de la noche a la mañana, sí, y yo no escuché ni a un, claro, no pasó nada, pero esto es como absolutamente en este país es ¡bum! Y luego ¡bum! Y a otra cosa mariposa, no te me da, sobre entonces... todo los medios, pero que además, habiendo pasado 40 años de la muerte de Franco, que estemos, hombre, yo creo que con estos eso, debates... Había bastante consenso, o sea, había gente que no había estaba en el consenso, pero había bastante consenso de decir, oye, es la ley de memoria histórica, pues hay que aplicarla. O sea, que yo creo que eso no admite discusión. Sin ley habría que aplicar. Bueno, pero existe una ley. Sí, por ayudarnos en el ayuntamiento, pues ha propuesto, creo que con todo el buen hacer del mundo, cambiar algunas de estas calles por víctimas del terrorismo. Porque lo que comentabas tú, imagínate que un pobre hombre ha estado represaliado. Y acelerando que se nos acaba la cinta. O a sus familiares, les ha afectado un falangista, sí, que haya asesinado, sí, que haya participado en la guerra, pues imagínate para esas familias vivir en una calle que se llamaba, pues, lo que fuera, ¿no? Pues yo creo que no hace daño a nadie, pues poner una calle a una víctima del terrorismo que bueno. Yo pondría las calles siempre nombres que no tuviesen que ver nada con la policía. Una víctima del terrorismo, de Flores. No ha hecho nada malo, al revés. Ha sufrido toda la ira indeseable. Una víctima es una víctima.
decir. Por ejemplo, bueno, podemos decir una víctima, podemos decir... Habrá gente que diga, la calle Cerezo. A las víctimas del franquismo. Hombre, pues oiga, usted, y empezamos a discutir si es una víctima o no es una víctima. Pero podemos poner la calle Nube, calle Cerezo y así todo. Eso depende ya de dentro de la cámara, compañeros. O calle 35. Julio, Rafa... Muchísimas gracias, Guerrero. Esta es vuestra casa, con vosotros vais a seguir viniendo y él cuando se aburra de estar en la Asamblea de Madrid. Gracias a todos, hasta el siguiente TPK en Teleca.